Este é o Caminhos para o Mundo, programa do Brasil de Fato em parceria com a Assembleia Internacional dos Povos, que traz temas relevantes e atuais sobre a política internacional e a luta dos movimentos populares do mundo. No programa de hoje, vamos falar sobre mudanças e perspectivas no Chile após a vitória da esquerda com a eleição de Gabriel Boric, sobre as eleições para a definição da nova Constituinte e os impactos desse novo governo na conjuntura econômica e pandêmica atual. Com a vitória de Boric como presidente, a esquerda volta ao poder no Chile. O candidato foi eleito com a maior votação da história do Chile, mais de 4 milhões de votos, e aos 35 anos tornou-se o presidente mais jovem da história do país. Esse governo, no entanto, terá uma forte oposição no Congresso. A Frente Social Cristã, União Democrática Independente e o Partido Renovação Nacional já anunciaram que irão iniciar diálogo para formar uma plataforma opositora no Congresso. A direita obteve 84 do total de 155 deputados e metade das 50 cadeiras do Senado. Outro desafio para o governo será o processo de consolidação da nova Constituinte. Em fevereiro, teve início a votação da nova Constituição. Quando esta etapa estiver finalizada, o texto da nova Carta Magna será submetido a um plebiscito popular que decidirá sobre sua adoção. Para falar sobre esse assunto, convidamos hoje Daniel Hadway, membro do Partido Comunista do Chile, atualmente prefeito de Recoleta, um exemplo há uma década e meia de gestão comunitária. Bem-vindo, Daniel, muito prazer tê-lo aqui no Brasil de Fato. Muito obrigado, Aline, um honor também para mim estar com você. Um abraço a todos e a todas que nos estão mirando neste minuto e muito obrigado por a invitação. E por este espaço. Daniel Hadway é dirigente comunista, arquiteto e sociólogo. Começou a ganhar destaque nacional pelas inovações que adotou na administração de sua cidade, Recoleta, iniciada em 2021. Contrariando as linhas mestras do neoliberalismo, seu modo de governar opõe-se aos partidos da direita e à social-democracia, fortalecendo o poder público e apesar dos apelos do mercado. Mais uma vez, bem-vindo ao Caminhos para o Mundo, Daniel. É um prazer tê-lo aqui. Daniel, quais foram as mudanças administrativas que foram realizadas em Recoleta que têm conseguido resolver problemas essenciais da sociedade e servido de exemplo para outras cidades no Chile? A ver, o primeiro cambio, o mais importante desde minha perspectiva, é um cambio de paradigma em la gestão e em la administração de esta municipalidad. Partimos de la base de que el pueblo de Recoleta es el dueño de los recursos, de la infraestructura, ellos son verdaderamente el Estado. Y nosotros pasamos por aquí solo para administrar los recursos, los bienes que ellos tienen y para trabajar por solucionar los problemas, los dolores y las angustias que los habitantes de Recoleta tienen, entregándoles soluciones concretas para estos problemas. Por lo tanto, nuestra administración desde un comienzo se dedicó a abrir los ojos, los oídos, para poder ver y escuchar los dolores que estaba padeciendo la comunidad y empezar a idear respuestas que salieran de la caja neoliberal. Y nos propusimos tres objetivos centrales que eran abaratar, simplificar y facilitar la vida de todos los habitantes de Recoleta. Entonces comenzaron a surgir en este proceso de diálogo sistemático, permanente, cotidiano, una serie de demandas que comenzamos a resolver conversando y construyendo con ellos la solución. Un ejemplo es cuando los jóvenes llegaron y nos dijeron: mire, alcalde, todos nos plantean que quieren que nos alejemos de la calle y que nosotros nos alejemos de la droga y de la delincuencia. Pero cuando los jóvenes vamos y pedimos un espacio para hacer nuestras actividades, todos nos dicen que no. Las juntas de vecinos, los centros de adulto mayor, los centros culturales, los edificios públicos, y por lo tanto no nos queda otra que estar en la calle, en nuestro lugar, ¿no? Ante la disyuntiva, nosotros sabíamos que no teníamos recursos suficientes para construir ni para comprar la infraestructura que era necesaria para albergar a la juventud. Entonces, con ellos diseñamos
el programa Escuela Abierta, que tomó todas nuestras escuelas y liceos y las mantuvo abiertas a la comunidad hasta las 10 de la noche todos los días de la semana, de 9 de la mañana a 10 de la noche los fines de semana, de tal manera que todo el que quisiera hacer alguna actividad en condiciones de seguridad, sobre todo los niños y los jóvenes, pudieran ocupar la escuela de manera libre para todos aquellos, no solo los que estudiaban en ella, sus padres, sus apoderados, sus amigos, sus parientes, sus abuelos, y ese programa fue tremendamente exitoso y cambió de paradigma, ¿no? Permitió que la comunidad se reencontrara de nuevo en la escuela abierta y funcionara como un lugar de integración, pero también de reconocimiento de unidad y de organización. Vieron los adultos mayores, nos plantearon que tenían problemas de acceso a los medicamentos. Nosotros respondimos con la farmacia popular, ¿no? Nos pidieron y nos plantearon que había un problema de acceso a los lentes para resolver enfermedades ópticas y que esto se traducía en que muchos adultos mayores se quedaban en sus casas porque para ellos era absolutamente necesario renunciar a los tratamientos oftalmológicos porque los dineros no les alcanzaban para comprar lentes. Hicimos la óptica popular y vende los lentes al 10% del valor que tienen en el mercado, ¿no? Fuimos encontrando diversas necesidades y fuimos respondiendo a ellas con la librería popular. No había ninguna librería en la comuna de Recoleta, no había ninguna óptica en la comuna de Recoleta. Creamos la disquería comunal, una fábrica de audífonos populares, ¿no? Diseñamos luego el sistema de salud en el barrio, yendo a atender a todas las juntas de vecinos, a los vecinos para que estuvieran al lado de sus casas. Nació la universidad abierta como una derivación de la escuela abierta, en donde buscamos democratizar el acceso al saber y al conocimiento. La energía popular, que busca la soberanía energética, poniendo paneles fotovoltaicos con baterías y con otros elementos que permiten que la gente no pague electricidad, ¿no? Pero que además lo que le inyectan al sistema eléctrico se descuente de la boleta municipal. Entonces es un ahorro doble, ¿no? Siempre en la búsqueda de la soberanía energética y de la soberanía y de la autonomía energética también, ¿no? Hay cientos de medidas, todas nacen desde la comunidad, el programa de bibliotecas públicas, la masificación y diversificación de la práctica deportiva, todas, ¿no? Y muchas de ellas se han ido replicando a lo largo de todo el país en numerosas comunas que han tomado los ejemplos de Recoleta y lo han impulsado también en sus territorios. A eleição de Boric indica um sinal de mudança em quais aspectos? Se você pudesse indicar, qual seria a principal mudança que esse novo governo pode trazer para o Chile? O governo que ha sido eleito em dezembro do ano passado, em segunda volta, de Gabriel Boric, tem a missão de fazer um giro trascendental em el devenir de Chile. Hoy Chile vive bajo el sistema neoliberal. El Estado no tiene ninguna responsabilidad sobre sus ciudadanos, no interviene ni asegura derechos sociales ni una vida digna para nadie. Plantea que cada ciudadano debe salvarse solo, digamos, en un modelo neoliberal que está orientado a la concentración y a la reproducción de la riqueza en muy pocas manos y que está hecho para beneficiar exclusivamente a los grandes empresarios, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos del giro que tiene que dar, se intenta construir un país con un enfoque de derechos sociales garantizado que asegure una vida digna para todos sus ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones, que avance en el reconocimiento de la deuda histórica con los pueblos originarios y que garantice, ¿no?, la conformación de un Estado plurinacional, intercultural, feminista, paritario, pero que además
sea capaz de descentralizar el poder y desconcentrar los recursos económicos en la nación. De forma mais profunda, quais são as mudanças sociais e econômicas que já podem ser sentidas e que ainda podemos esperar do governo de Boric? La primera medida fundamental va a ser una reforma tributaria que le permita aumentar al Estado la recaudación de fondos permanentes, de tal manera de poder atender gastos permanentes. Fundamentalmente, estos gastos que debieran representar cerca del 5% del PIB, es decir, una recaudación adicional de 15 mil millones de dólares, debieran ir orientados a asegurar pensiones dignas para los adultos y las adultas mayores, ¿no? A una reforma de salud que asegurara un sistema universal de salud que te atendiera en todo tipo de enfermedades desde que naces hasta que mueres, sin exclusiones, ¿no? Y que además no tuviera lucro. Y también asegurar el derecho a la educación con gratuidad, ¿no? Que se extendiera hasta el 100% de los habitantes. Y también que fuéramos capaces de asegurar el derecho a la vivienda, ¿no? Y a algunos derechos emergentes, que son, por ejemplo, conectividad, y cultura y deporte. Cuando uno mira al país, también están pendientes la construcción de un sistema nacional de cuidado para desfeminizar, los cuidados y poder avanzar en el reconocimiento, la valorización y la remuneración del trabajo doméstico y de cuidado, de tal manera que esto también avancemos en socializarlo, pero paralelamente vayamos reconociendo este tipo de trabajo, y sobre todo el inicio del pago de la deuda histórica con los pueblos de Chile. Você acredita que essa presidência irá significar um programa de nacionalizações como houve no período da Unidade Popular? Podemos olhar, por exemplo, para a extração do lítio? Como acredita que essa política deve ser? Yo creo que el gobierno de Gabriel va a iniciar un camino que va a significar que el Estado obtenga muchos más recursos inicialmente de los que obtiene hoy de todos sus recursos naturales. No solo hablamos de la gran minería, del litio, sino que también del agua, de los forestales, con la instalación, por ejemplo, de un royalty, ¿no? Pero no tengo duda que como este gobierno se inicia paralelamente a una discusión constitucional, ¿no? Es bastante probable que en la discusión constitucional se avance en la dirección de nacionalizar los fondos, o sea, todos los recursos naturales, y que esto implique volver a mirar el programa de gobierno de tal manera de poder responder al resultado de la convención constitucional y de la nueva constitución. Muitas experiências na América Latina foram interrompidas por golpes de Estado, golpes híbridos. Você pensa que o imperialismo, as elites locais e as forças armadas reagirão a esse governo de esquerda no Chile? Yo no creo que el imperialismo haya cambiado nada en los últimos 50 años. El imperialismo sigue siendo el imperialismo y en el minuto en que sus intereses comiencen a ser puestos en discusión, va a hacer todo lo posible porque este gobierno que se inicia el 11 de marzo fracase y encuentre obstáculos en su gestión, ¿no? Yo creo que hoy día ya hay movimientos que van en esa dirección. Hay una rebelión de los poderes fácticos de Chile, no tanto por la instalación del nuevo gobierno, sino que también por la discusión constitucional. Son dos elementos que tienen muy crispados los ánimos de la clase dominante en nuestro país, que son sin duda serviles al imperialismo norteamericano, ¿no? Por lo tanto, esto es un dato de la causa que vamos a tener que enfrentar. Por eso va a ser tan relevante que los pueblos de Chile se mantengan fieles al programa, fieles también al gobierno, y que seamos capaces de defender al gobierno y a la Convención Constitucional de todos estos intentos de desprestigio y de ataque que van a empezar con mayor fuerza
el 11 de marzo, pero que ya están cursando. Aquí hay numerosos grandes empresarios, los que están entre los más ricos de los ricos del mundo, ¿no? Que ya han empezado a desplazar capitales hacia el extranjero, ya han empezado a generar, ¿no?, boicots económicos. Y creo que tenemos que tener considerado que este va a ser un escenario no posible, sino que real. Así que hay que prepararse, y yo creo que la mejor preparación para aquello es la unidad de las fuerzas que conforman el futuro gobierno, y la unidad de esta coalición con el pueblo de Chile y los pueblos de Chile, porque sin ellos no se va a poder llevar a cabo ningún cambio. Quais sinais que essa direita chilena já dá diante da mudança no governo? Eu acho que estamos vivendo um minuto de como decirlo, de um jogo de máscaras, não? Hoy día, uma parte da derecha habla de que van a querer colaborar, ¿no? Una parte de la derecha habla de que van a hacer una oposición constructiva, y que esperan que al gobierno le vaya bien. Pero una cosa es lo que ellos dicen, otra es lo que ellos hacen. Y yo creo que hoy día las señales que está dando la derecha es que no están dispuestos a tolerar cambios en la dirección que la Convención Constitucional y el nuevo gobierno han planteado, ¿no? Son cambios absolutamente racionales, aquí no se está planteando ningún cambio radical, pero lamentablemente tenemos una clase dominante en nuestro país tremendamente mal acostumbrada a dirigir directa o indirectamente los destinos de Chile, y a ocupar el boicot económico como una herramienta política, ¿no?, a nivel de la intervención en el aparato del Estado. Ellos manejan no solo los medios de comunicación, a varios partidos del sistema político, tienen contratos amarrados y manejan las grandes áreas estratégicas de la economía chilena, y por tanto tienen herramientas suficientes como para plantearse, ¿no?, un proceso de boicot que yo creo que ya está en curso, ¿no?, más allá de lo que ellos digan. Uno siempre es lo que uno hace, no lo que uno dice. O que representaram na história do Chile esses últimos protestos? O quanto eles são responsáveis por esse novo caminho político que o país toma agora? Eu creo que as mobilizações são absolutamente responsáveis. É mais, estou convencido que sem a revolta de outubro, sem o outubro chileno, não hubiera havido nenhuma possibilidade de que a esquerda, hoy devenía en un proyecto de centro izquierda, ganara las elecciones presidenciales, ¿no? Porque hay un agotamiento, hay una fatiga del modelo neoliberal, hay una fatiga de la democracia burguesa, hay una fatiga de las instituciones de representación. Hoy día, 9 de cada 10 chilenos tienen una pésima evaluación del Congreso, del sistema político, de los partidos políticos, y eso es un llamado de atención, ¿no?, a que efectivamente Chile como estaba no podía continuar. Yo soy un convencido que la revuelta de octubre es la gran triunfadora de este proceso de transformaciones que se inicia con este gobierno, y que yo creo que el gobierno tiene la misión fundamental de nunca olvidar cómo surge este proceso y por qué llegamos a este proceso. Hoje nós temos a participação especial de Michele de Mello, repórter de internacional no Brasil de Fato e ex-correspondente do jornal na Venezuela. Michele, muito bem-vinda. Bom dia, prefeito Daniel Rado e Aline, a toda a audiência de Caminhos para o Mundo. Muito obrigada, prefeito, por compartilhar esse espaço conosco. Depois da Unidade Popular de Allende e do primeiro governo de Michelle Bachelet, o Partido Comunista volta a ocupar um espaço no executivo chileno e em pastas importantes, como de ciência, de trabalho, além de ter Camila Vallejo como porta-voz do governo de Gabriel Boric. Eu gostaria de saber quais são os principais projetos e temáticas que o Partido Comunista buscará implementar nessa nova gestão. Muito obrigada. A ver, eu creo que o Partido Comunista não tem programa próprio no governo.
Aquí lo que se ha acordado es un programa de gobierno que es el de la coalición, el de Apruebo Dignidad, que tiene ejes centrales como la reforma tributaria, la reforma del sistema de pensiones, la reforma educacional, avanzar legislativamente hacia el trabajo decente, bajando y reduciendo la jornada laboral, reconociendo el derecho a huelga, reconociendo la negociación ramal. Y no van a haber proyectos que el Partido Comunista, por su lado, de manera independiente, proponga o promueva más allá del programa, ¿no? El Partido Comunista tiene una tradición de una lealtad inquebrantable con los acuerdos programáticos que logra cuando es parte de un gobierno. Y esta no va a ser la ocasión en donde rompamos esa tradición. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada também à Michelle de Mello pela participação no nosso programa de hoje. Daniel, para encerrar, eu queria fazer uma última pergunta para você. Quais são suas perspectivas para a votação da nova Constituição e como isso impacta na política do Chile? Yo creo que la votación de la nueva constitución va a ser un triunfo significativo y rotundo del apruebo, ¿no? Hay que tener conciencia de que más allá de cuánto nos guste la nueva constitución o no, esta sin duda será 100 veces mejor que la que hoy día tenemos y que nació en dictadura, ¿no? Por lo tanto, esperamos que sea aprobada por una amplia mayoría. Y que esto impacte completamente en el sistema político. De hecho, esperamos que cambie el sistema político hacia un sistema menos presidencialista, con más fortaleza en el aparato legislativo, a un sistema unicameral, ¿no? En lo ideal que tenga que se elimine el Senado como lo conocemos hoy, un sistema además que garantice derechos esenciales y que avance en la dirección de establecer el trabajo decente, la paridad de género, el pluralismo jurídico para los pueblos originarios, y son todas condiciones que nos van a permitir aunar esfuerzos en su aprobación, más allá de los tremendos esfuerzos que va a empezar a hacer la derecha y los poderes fácticos desde hoy, que ya está en curso, junto con los medios de comunicación, hoy día con algunos grandes, grandes, grandes empresarios, tratando de comprarse los canales de televisión para liderar desde ellos una campaña por el rechazo, ¿no? Porque ven que todo este modelo que construyeron con la dictadura y que les sirvió durante tantos años, efectivamente está llegando a su fin. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer imenso recebê-lo no nosso programa. Muchas gracias, Aline, por la invitación y me despido de todas y todos los que nos están viendo. Mucho gusto. O Caminhos para o Mundo fica por aqui. Para rever este e outros conteúdos, é só acessar o canal do Brasil de Fato no YouTube e acompanhar a gente também pela TVT, canal 44.1 UHF Digital. Um abraço e até a próxima semana.